Mucha especulación se ha visto sobre quién podría ser el hombre eliminado de esta semana. Incluso habían mencionado a Hércules cuando ni siquiera le pusieron el chaleco. Pero el nombre de Joyfer sí estuvo sonando desde antes de que tuviera el chaleco de sentencia. Muchos en redes sociales han creído en los spoilers que, ¿verdad?, han sido ciertos en muchas ocasiones. En esta oportunidad no sabemos qué pueda pasar, pero hay fuertes probabilidades de que efectivamente Joyfer siga en competencia enfrente a Francisco. Recordemos que Francisco ya salió una vez de competencia. Tiene buenos momentos en las pistas, pero por ejemplo ayer tuvo una desconcentración que fue fatal para su equipo y esto les costó la pérdida. Lo cierto es que ahora veremos este enfrentamiento en un punto tan importante. Que salga Francisco dejaría un hueco muy grande también en Omega, porque recordemos que Alejo está con Santiago y Santiago a veces tiene muchísimas embarradas. Imagínense que tenga que ir Santiago siempre aire. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Mientras que Joyfer, por otro lado, también perdería Beta una parte importante porque Hércules también es como, digamos, la cuerda floja que tiene este equipo. Le tendría que tocar a Kevin hacer todo. ¿Ustedes a quién apoyan? ¿Quién quieren que se vaya? ¿Francisco o Joyfer?